Hi, hello. Hello, good evening. Hello. Hello, hello, how are you today? Good evening. Good evening. Okay, it's good to have you here. I congratulate you that you are here, even though the rain. Okay, so I would like to congratulate you, and we are going to start the class in honor to you that are very early today. So let's see. I'm going to share my screen with the platform. Let me see. Okay, can you watch my screen? Okay, in my screen, I'm going to show you the lesson objective for today. Today, we are going to work on lesson objective 1.2. Okay, and it says simple present statements. Okay, and let me try to show you. I know that you have already been working in the platform, but I want to show you the objective for today, and then I'm going to show you my presentation in order to continue providing you feedback, okay? So basically, the lesson objective for today is that by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs, okay? Al final de esta clase, ustedes van a ser capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares. Okay, welcome Fátima, welcome Claudia, welcome Mariela, Alejandra, Patricia, Saraí, Antonio, Patricia Hernández, Mari, Carolina, Claudia Trigueros. My name is Patricia de Morán and I will be your teacher in this module as I introduced myself last night. And today we are going to continue with simple present statements. In the platform you have there a video that I would like to ask you to go and listen many times in order that you can reach the objective of pronouncing and learning the grammar part that is explained there. Here we have in the section 1.4, the knowledge check, okay? Tenemos la sección de knowledge check. La sección tiene que ver con completar oraciones con la forma correcta del verbo, perdón. En este caso, ustedes tienen que seleccionar la opción, ¿verdad? No nos vamos a detener en esto porque esto es algo que ustedes van a realizar. Sin embargo, pues si hay dudas, consultas, estamos a la orden. I'm going to stop this share and I'm going to share my presentation. Okay. Como ya les decía en la clase anterior, pues lo principal es la plataforma, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a trabajar. Sin embargo, yo les traigo algún material adicional, ¿verdad? Para que ustedes puedan continuar repasando y completando la plataforma. For today, we are going to work with regular verbs. So, who can tell me what are regular verbs? ¿Puede alguien decirme cuáles son los verbos regulares en inglés? Por ahí les he puesto una vista, ¿verdad? En mi pantalla, les estoy compartiendo. Accept. ¿Qué nota usted en esos verbos, en las tres formas que aparecen ahí donde dice present, past, and past participle? ¿Qué nota que en esos verbos que usted me pueda decir? ¿Cosas que sean similares, por ejemplo? Que en el pasado participio se conjugan igual. ¡Exacto! Congratulations, my dear. Eso es real, es así. Por eso se llaman verbos regulares. Porque cuando queremos hacer el pasado y el pasado participio a la forma base del verbo, que en este caso es accept,
solamente le agregamos ed, ¿verdad? Y decimos accepted. Perdón. Luego yo les voy a compartir un link para que ustedes puedan ver un video de cómo se pronuncian los pasados de los verbos regulares. Pero básicamente es lo mismo el pasado que el pasado participio. Decimos accept, accepted, agree, agreed, ask, asked, believe, believed, call, called, close, closed, decide, decided, discuss, discussed, end, ended, fill, filled, help, helped, invite, invited, ahí hay un error, es invited, learn, learned, listen, listened, move, moved, need, needed, play, played, walk, walked. Okay? So basically, those are some examples of regular verbs. The list is big, okay? So you can get a list in order to have your regular verbs list, okay? Les animo y voy a procurar enviarles un link para que puedan descargar una lista de verbos regulares, ¿verdad? Que son los que tenemos en pantalla porque sí son varios. Okay, after being said that, después de haber dicho eso, I want to introduce this, it says, affirmative. Here I have affirmative sentences. And in this case, I want to show you the green part. The green part is the verb in the base form. La parte verde, digamos, es el verbo, ¿verdad? Que para I y para you es work, I work, or I say I study, I watch, you work, you study, you watch. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a he, a she y, e it? ¿Qué logran ver ustedes de diferente entre I y you? Se le agrega la S. Le agregamos la S, ¿verdad? Decimos he, she works, he, she studies, he, she or it watches. Eso lo hacemos porque estamos hablando de la tercera persona, ¿verdad? Singular, que es él, ella o eso, ¿verdad? Y por supuesto, él puede tener un nombre masculino, a personal proper noun. She también puede ser el nombre de una persona. It también puede ser el nombre de una cosa o de una mascota. Entonces lo que hacemos es que agregamos la letra S cuando el verbo termina en consonante. Cuando el verbo termina en Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ES, ¿verdad? Y cuando el verbo termina en letras como CHE, por ejemplo, agregamos ES. Para we, para you y para they, se mantiene igual que I y you. Decimos, we work, you work, they work. We study, you study, they watch. Okay? So, I would like that you can take the example of the regular verbs that I already presented you at the beginning of this class. Lo voy a poner acá, ¿verdad? Y le voy a mandar una imagen de esta... pantalla para que ustedes puedan tener a la vista algunos de estos verbos. And I want you to please provide one example of sentence using simple present, regular verbs. Okay, let me see. Okay, very good. I'm sending you the list. So, I'm going to give you 1 minute to think about one sentence, one example sentence of affirmative sentence in simple present. Okay, le voy a dar un minuto a cada uno para que piensen en una oración con cualquiera de esos verbos, con cualquiera de los personal pronouns. Okay, is it clear? ¿Estamos bien? ¿Se comprendió la tarea que vamos a hacer en estos momentos?
Sería una oración afirmativa. Que tendríamos. Sí, voy a darles un ejemplo. Yo digo, I work from 7 a.m. to 5 p.m. So that's my example. Ese es mi ejemplo. ¿Verdad? Pero puedo hacer otro utilizando he. For example, she studies English online. Okay? That's my other example, using third person. Hice un ejemplo utilizando el pronombre yo y también hice un ejemplo utilizando el pronombre she. ¿Verdad? O puedo cambiar ese she por un nombre de persona y puedo decir Kari studies English online. ¿Ok? Entonces lo que solicito es que tomando la lista, ¿verdad? De esos verbos que les he puesto ahí, ustedes puedan pensar en una oración, ¿verdad? Con verbos diferentes a los que aparecen aquí, que son work, study, and watch. ¿Verdad? Que veamos la lista y que pensemos en otros ejemplos. When you're ready, you let me know. Cuando estén listos, me lo hacen saber. If you see the structure, we have a personal pronoun. Plus the verb, plus the complement. Okay, very good. Is someone ready? ¿Hay alguien listo? My son plays soccer. I cannot see your hands, but if you raise your hand, I can see you. Okay, Claudia Trigueros. Hello. Solo era una oración, ¿verdad? Sí, only one. Okay, she works in the supermarket. Okay, very good. Thank you, Claudia. Someone else? ¿Alguien más? Let me see. Okay, Mario. Good evening, Mario. He calls his mother. Okay, he calls his mother. Very good. Claudia Funes. My son plays soccer. Soccer. Very good. Carolina. Thank you, Claudia. I play soccer in the park. Okay, very good. Thank you, Carolina. Cari. You walk in the street. Okay, very good. Thank you. Let me see who else. Marta. Good evening, Marta. Hi, teacher. I watch television with my mom. Okay, very good. Very good example, Marta. Okay, Fatima. Good night. I play basketball in the school. Okay. Thank you. I play basketball in the school. Very good. Let's see. Fatima already participated. Claudia already participated. I cannot see more hands, but I have more participants. Okay. Let me see who else. ¿Alguien más? Cristian. Mariela. Alejandra. She cooks chickens. Okay, she cooks chicken.
Very good. Uh-huh. Thank you, Alejandra. Okay. Who else? We have Lino. Hello. Hello, Lino. Would you like to share one example? Yes. Yes, I have an example. Okay. Could you please share? Okay. Michael works near here. Okay. Michael works near here. Very good. Okay. Gary? Patricia? I learn in the English class. Very good. I learn in the English class. Nice. Thank you, Patricia. Edith, Joseph? Okay. Someone else? Okay. The idea is that you can see how we can elaborate affirmative sentences with the simple present tense, but using regular verbs, okay? And we say that the regular verbs are the ones that you just add ed at the past and the past participle. Okay, let's move on. Movámonos entonces en honor al tiempo. Esas son oraciones afirmativas, las que ustedes acaban de hacer, ¿verdad? Ahora vamos a hablar qué ocurre con las oraciones negativas. ¿Cómo hago yo una oración negativa en el presente simple? What I do basically is to have the subject plus the auxiliary do plus the particle not. And I say, I do not work. But also, I can have an abbreviated negative sentence, and I say, I don't work. You do not work is equals to you don't work. He, she, it doesn't work is equals to he, she, it does, I mean, he, she, it does not work is equals to he, she, it doesn't work. We, you, they do not work is equals to we, you, they don't work. If you see, what changes is that for the third person singular, he, she, it, we add does not or doesn't, okay? So I would like that you can give examples, especially the people that has not participated yet. Excuse me. I will give you one. For example, I don't like the rain. Just an example. She doesn't work until late. Okay. Vean, I don't like the rain. No me gusta la lluvia. She doesn't work until late. Ella no trabaja hasta tarde. So I would like to ask you to provide at least a couple of examples. Me gustaría que por favor pudiéramos participar proveyendo un par de ejemplos, ¿verdad? Según la guía que les acabo de poner. Y si fuera posible, las personas que no han participado todavía, pues excelente. Recuerden que este es su espacio de poder practicar, ¿verdad? E interactuar y aclarar dudas. I'll give you 1 minute to think about it. She doesn't cook. Who's participating? Sorry. Mario. Mario, yes. Right? Okay, she doesn't cook. Very good, Mario. Okay. Who else? Claudia? I do not like the beach. Okay, very good. Any other example? I
I don't work. I don't do work. Okay, very good. Okay, let me see your hands. Okay, Claudia Trigueros. Okay, he doesn't play soccer. Okay, very good. Claudia Funes. I do not work on Saturdays. Okay, very good. Thank you. Who else? ¿Quién más? Okay, let's see, Carolina. I don't like clean my car. Okay, I don't like to clean my car. Edith? I do not drive to my work. I do not drive to my work. Very good. Okay, let's see who else, thank you. Carlos Cruz? I don't start at the Monday. I don't study or start. Start. Start at Monday. Okay, very good. On Monday sería, on Monday. I don't start on Monday. On Monday, okay. Yeah, very good. Thank you, my dear Carlos. Okay, who else? ¿Alguien más? To close this round? Saturday. Who said Saturday? Antonio. Antonio, could you repeat, please? I don't sleep on Saturday. I don't sleep on Saturday. Okay, very good. Thank you very much. Okay, those are examples of negative sentences. And in negative, you know that we have to use always the auxiliary do. And if we are going to have the contractive form, we say don't or doesn't for he, she, it. Okay, what about the interrogative? You can say, teacher, but you have explained how to make affirmative sentences, but you have not explained us how to make interrogative questions. So here I have the interrogative. Let me move a little bit. Me voy a mover un poquito para que se vea muy bien. Okay, very good. To make interrogative sentences, what I do is to move the auxiliary verb or the helping verb at the beginning of the sentence. And then I say, do I work? Do you work? Does he, she, it work? Do we, you, they work? Y entonces usted me puede preguntar, mire teacher, pero ¿qué pasó con el work ahí? Para he, para she, para it, porque ya no lleva S. That's correct. Es correcto. Ya no lleva la letra S. Why? Why do you think? ¿Por qué creen que ya no lleva la letra S? Porque se convirtió en pregunta. Porque se convirtió en pregunta, muy bien, pero además porque tiene un signo. Un helping verb, un verbo auxiliar, ¿verdad? Ah, okay. Que es el does. Entonces, como aquí ya tenemos el does at the beginning of the sentence, entonces ya el verbo, tanto en las oraciones negativas como en las preguntas, como ya tenemos un helping verb, un verbo auxiliar, para he, para she, para it, ya no necesitamos agregar la S. Entonces el verbo se queda en su forma base. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago esa pregunta, ¿do you like chocolate? ¿Qué me respondería usted? Por ejemplo, a Claudita de Funes. Claudita, ¿do you like chocolate? Yes. Ajá, very good. Entonces, para darme una respuesta corta, usted me va a decir, yes, I do. I do. Yes, yes, I do. Yes, I do. But for example, if I say, Christian, do you like milk? Sería, yes, perdón. Do. Yes. Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, very, I do. Very good. Yes, I do. Dígame algo que no le gusta, Christian.
chocolate. Chocolate, vale, le voy a hacer la pregunta. Christian, do you like chocolate? No, do you like chocolate? Ajá, no, se dice no, I don't. Esa es una respuesta corta. No, entonces, no, I don't. No, I don't. Entonces, cuando usted me dice yes, I do, me está diciendo sí. Es una respuesta corta que equivale a sí. Pero si usted me dice no, I don't, es una respuesta corta que equivale a no, ¿verdad? No. Y si usted quiere, lo puede hacer un poco más largo y me dice no, I don't like chocolate. No, no me gusta el chocolate. Okay. O usted puede decir yes, yes, I do. I like chocolate. Sí, me gusta el chocolate. Okay, very good. What I want you to do is that you can elaborate one question using, once again, the verbs that I already sent you by the WhatsApp group in that picture. Okay, ahora les voy a pedir que por favor puedan elaborar una pregunta utilizando esta fórmula. El auxiliary at the beginning, do, si es para I, you, does, si es para he, she, it, y nuevamente do, si es para we, you, and they, using the verbs that I send in the image, utilizando algunos de los verbos que ya les mandé en la imagen. Okay? I'll give you 1 minute. Les voy a dar 1 minuto para que lo piensen. Carlos Cruz, Jenny. No sé si me puede compartir la imagen de los verbos. ¿Usted no está en el grupo, Carlos? Pues creo que sí. Yo la mandé hace un momentito. ¿Será que puede chequear si, hay, está en el grupo? Okay. Creo que estoy en otro grupo. Ok. Le voy a poner entonces... un momento para y en el chat, teacher, gracias. Sí, ahorita voy a ver si se los puedo. Yo también creo que estoy en otro grupo de WhatsApp, ¿verdad, teacher? Sí. Igual yo, teacher, porque no me aparece tampoco en el chat. Ahorita creo que ya me agregué al grupo correcto. Ok. Es que tiene que ser en el nuevo link que enviaron. Ahí está asociado al nuevo grupo que vamos a utilizar. Creo que estamos viendo el grupo anterior del módulo 1. Ah, ok. Es que estábamos en el módulo 1. ¿Será este grupo? No estoy texteando. Sí, acá estoy. Dice, confirme, porfa. Carlos Cruz, sí, ahí está. Fíjense que esto solo me permite enviar files o texto. Por alguna razón no me permite enviar. Tratemos de unirnos al grupo, ¿sí? ¿Les parece? Y yo de todas maneras, si alguien por alguna razón no está unido, le puedo enviar el link. Vamos a ver. Solo que no me quiero salir. Quiero ver el chat. Le voy a enviar ahorita el... Creo que esto sí me va a permitir enviarlo. Ok, ahí se los mando para que me ayuden a conectarse. Ok. So aquí estamos. Very good. Ok, I will move to the structure. Me voy a mover a la estructura, ya que ya tienen la tablita de los verbos. Okay, when you're ready, you raise your hand or you tell me, teacher, I'm ready. Teacher. Okay, tell me. Los verbos que son estos, los regular verbs, ¿verdad? Yes, the regular verbs. Now we are working with regular verbs. Okay. Teacher. Yeah. Creo que porque me acabo de unir, no tengo la imagen. No sé si la puedo volver a mandar. Sí, ahorita, en este momento. Gracias. Yes, you're welcome. Okay, there it is. Ahí le va. Got it? Okay. Okay.
Okay. Very good. Okay, Carlos, are you ready? I see your hand raised. Let me see who else. Quiero ver a quién me veo. Mariela. Veo con su manito levantada. Are you ready, Mariela? Yes. Okay, tell us. Usted me dice si está bien. Yeah, I will correct. Okay. Okay. Does he always walk to the school? Yeah. Does he always walk to school? Yes. Very good. Yeah. Nice. Thank you. Claudia? Claudia Trigueros? I cannot hear you. Quítese el mute, Claudita, porque yo no se lo puedo quitar, fíjense, por alguna razón. Ahí está. Very good. La había bloqueado, teacher. Okay, good. Okay, tell me. No, mentira. Does he like drink? He like to drink, sería. To drink. He like to drink. Yeah. Okay. Thank you, Claudia. Let me see who else. Carlos Cruz. Veo la manita levantada. Pero no, quizás no me escucha. Claudia de Funes. Aún no estoy lista todavía. No, not ready. Ok, not yet. Ok, very good. Mario Gil. Does he like drink beer? Does he like to drink beers? Ok. Ok, very good. Thank you. Ok, who else? ¿Quién más? Gary. Do you like to call your mom? Okay, very good. Do you like to call your mom? Nice. Okay, let's see. Veo a Carlitos con la manito levantada, pero no sé si me escucha. Carlos Cruz. Hello, Carlos, tell us. No, se quedó levantada la mano, pero... Ah, ok. When you're ready, you let me know. Cuando usted esté listo, me avisa. Ok, someone else? ¿Alguien más? Pero, teacher. Dígame. Ocupando los verbos, los regular verbs. De preferencia. Preferable. Ajá, como... En presente. Present tense. Ok. Sí, present tense. Sí. Marta? Does she like listen music salsa? Okay, does she like to listen? To listen salsa music. Okay. To listen. Fíjense que qué importante es el ejemplo que nos ha dado Marta, porque el verbo to listen siempre lleva una tú al inicio y lleva una tú al final. Se dice to listen to music. To listen to, let's see, to listen to my music in my cell phone, to listen to you, okay? Perdón, adelante. Entonces lo correcto sería, does she like to listen to music? Salsa. Tu salsa music. Primero va el tipo de música. Ah, yo puedo decir, does she like to listen to salsa music? Does she like to listen romantic music? Does she like to listen cumbia music? ¿Sí? Okay. Entonces lleva to listen to y luego va el tipo de música. Y al final va la palabra music. ¿Ok? Very good example. Gracias. You're welcome. Let me see who else is raising hands. ¿Quién más está levantando manita? Thank you, Marta. Okay. Claudita ya había participado, ¿verdad? Claudia de Funes. No. Claudia, go ahead, adelante. Corríjame si me equivoco. Okay, go ahead.
Do you like romantic movies? Yeah, nice. Very good example. Okay, perfect. Okay, Carlos? Do you learn a newspaper? Do you read? Porque si usamos el did, estamos en pasado. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, ya más adelante vamos a ver el pasado con el did, y es correcto, el did es el auxiliar, pero eso es pasado. Para el presente utilizamos do. Entonces, el ejemplo que usted nos propone sería, do you read the newspapers? ¿Lees el periódico? Ah, ok. Do you read the newspaper? Yeah, very good. Sería no, I don't. No, I don't. Ok. Yeah. Fátima. Thank you, Carlos. Fátima Ayala. Do you like play video games? Ok, very good example. Perfect, thank you. Let's see. Someone else? Un par de participaciones más. Y pasamos al siguiente. Ok, Christian. Do you watch TV in the morning? Ok, thank you, Patricia. Very good. I don't. I don't watch. I don't. Okay, Christian? Do you like drink cook? Drink cook. Do you like to cook? Que si le gusta cocinar. No, sería cook de Coca-Cola. Cook. Ah, Coke. Coke. Ajá, sí, Coke. Es que cook es cocinar. Sería okay, Coke. Coke. Does she like Coke? Drink. Does she like to drink Coke? Ah, okay. Yeah, very okay. Good. Okay, Christian, thank you very much. Thank you. Let's advance. Vamos a avanzar un poquito, ¿verdad? Now you know how to elaborate affirmative sentences, negative sentences, and questions. Okay, here I have the other example. Aquí tenemos ya la unión, ¿verdad? De todo. Negative, abbreviated negative, interrogative. If I'm going to use, remember that if I'm going to do a negative sentence, I use do not. And I can contract and say don't. And if it's he, she, or it, I say does not. And if it's contracted, I say doesn't. For the interrogative, I move the auxiliary or helping verb at the beginning, and I say do. And I say, does, for he, and for it. Okay, let's advance. Avancemos un poquito más. What about the rules for the simple present tense? Here we have some rules that tell us that when a verb ends in s, in a vowel, e, or e, I say live, lives, sit, sits, stay, stays. If the verb ends in consonant plus y, change the y to I and add es. For example, try, tries, carry, carries. And verbs ending in s, z, ch, or x, add es. For example, miss, misses, buzz, buzzes, catch, catches, fix, fixes, go, goes, do, does. Entonces usted me dirá, teacher, pero ¿y eso qué es? Bueno, les comento, para las oraciones afirmativas en tercera persona, cuando hablamos de he, de she y de it, que son los singular nouns o nombres en singular, lo que hacemos es que si el verbo termina en una E, pues bien fácil, ¿verdad? Solo le agregamos la S. Y para todos los pronombres yo uso live, pero para he, para she y para it yo digo lives. She lives in San Salvador. ¿Ok? Si el verbo termina en una consonante, ¿verdad? Y es un monosílabo, es decir, solo tiene una vocal, yo agrego S y digo sits.
My boss sits in his chair. Pero si el verbo termina en Y, entonces, y es un monosílabo, es decir, solo hay una consonante en esa palabra, como en el caso de stay, pues yo considero la Y, ¿verdad?, como una consonante y digo stays. My mother stays in my house during the vacation. ¿Okay? Pero si el verbo termina en Y, ¿verdad? Y, Y, ¿qué es lo que yo hago? Cambio la Y por I latina y le agrego ES. Así try se convierte en tries. Carry se convierte en carries. ¿Okay? Claudita tiene la mano levantada. Dígame, Claudita. Tiene mute, Claudita. No, no la escuchamos. Y no le puedo quitar el mute. Si me ayuda ahí, porfa. Perdón, Tich. Don't worry. Arriba dice, tiene una Y y agrega solo S. Es porque lleva una vocal antes. Es porque lleva una vocal antes, es correcto. Es correcto. Entonces try es porque es una consonante Y. Exacto. Try, lo que pasa es que try, la Y se considera en este caso como una consonante, entonces hay que convertirla en I latina y agregarle ES. Es correcto. Ok, ok, en gracias. Caso, you're welcome. Y en el caso de carry, ya no es un monosílabo porque lleva dos sílabas, digámoslo. Pero igual, ¿verdad? Se considera una consonante, entonces hay que cambiarla por I latina y agregarle ES. Ok. Ok, very good. En el caso de los que terminan en S, Z, Che, X, lo que hacemos es agregar ES. Por ejemplo, miss, misses. Buzz, buzzes. Catch, catches. Fix, fixes. Y las excepciones son go, ¿verdad? Que termina en O, agregamos ES, goes, y do, does, ¿verdad? Pero esas son las reglas para poder nosotros escribir la tercera persona singular, he, she, it, únicamente para oraciones afirmativas. Only affirmative sentences, ¿ok? So, I have here some pictures for you to practice. For example, here we have the days of the week. We say, let's see. We have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay? And this is Mr. Brown's. I am introducing you to Mr. Brown's, his weekly routine. Mr. Brown is a very busy man. Now we are going to use the pictures on the left in your imagination, of course, to write sentences about what he does, okay? Vamos a utilizar los dibujos y la imaginación para decir lo que hace. Y ahí tenemos una oración modelo, ¿verdad? On Sundays, he does the laundry. O yo puedo decir, on Sundays, Mr. Brown does the laundry, okay? So, I would like you to think about what happened on Monday, what happened on Tuesday, and what happened on Wednesday. And that you can give me some proposals. Les voy a pedir que usen su imaginación y que me digan qué hace Mr. Brown el lunes, Monday, Tuesday, martes, y Wednesday, miércoles. Tomando como ejemplo la oración que está ahí. Si se fijan, dice on Sundays, los domingos. Entonces, la siguiente diría, on Monday, y lo que él hace, de acuerdo al dibujo, ¿verdad? On Tuesdays, y lo que hace. On Wednesdays, y lo que hace, ¿ok? Tratemos de hacer una oración por cada una. So, I will need volunteers to share. Okay, Mario. On Monday, Mr. Brown does clean your
clean his house? Okay, it's a good example. However, according to the example and the picture, es un excelente ejemplo. Sin embargo, de acuerdo al dibujo, creo que les quité el permítanme. Ok. Ahí está de nuevo. Ok, vamos a ver. Podría ser. Es que como lo dijo, imaginación, por eso solo dije eso. Yeah, but it's good. It's a good example. Es un buen ejemplo. Él dijo, on Mondays, vamos a escribir la que él dijo, on Mondays. Él dijo, Mr. Brown cleans the house, ¿verdad? Esta fue la que dijo el compañero, right? Sí. Right. Right, very good. But we can have another proposal. If we see the picture, what should be your proposal? Podría también ser teacher on Mondays. Mr. Brown cooks his daughter. No sé cómo se pronuncia, hija. Daughter. He cooks to her daughter. Or he cooks for her daughter. Muy bien. ¿Qué les parece también esta otra opción? On Mondays. Y cambiamos, ¿verdad? Para ya no escribir Mr. Brown, podemos reemplazar el Mr. Brown con el pronoun he y decimos he cooks for her daughter. Cocina para su hija. Ok, very good. Thank you. Carlos Cruz, veo que tiene su manito levantada. O ya había... Ok. Tell me, tell us. On Tuesday, he does wash guitar. Okay, on Tuesday. Uh-huh. On Tuesday. He does. He washes. De una vez, ¿verdad? Ah, okay. He washes y agregamos the car. ¿Verdad? He washes the car. Very good. Let's see. Claudia, creo que dice que tenía la manito levantada. Sí, teacher. Yo la había hecho, pero yo le pongo, on Tuesday, he does drive. ¿Hay un error? Sí, le vamos a cambiar el does, se lo vamos a quitar y vamos a poner solamente on Tuesdays, digamos que los martes, on Tuesdays, he drives. Está muy bien el ejemplo, solamente que no vamos a usar el do en este caso, sino que el verbo principal, ¿sí? Okay. Y a ese verbo principal le agregamos... La S. Very good. Okay, gracias. Okay. Let me move here. Okay. Very good. What about Wednesday? ¿Qué hacemos con el día miércoles? Podría ser on Wednesday. He watches television. He watches TV. Watch TV. Okay. Very good. Let me see. On Wednesday, teacher. Sí. Perdón. Tal vez la otra oración sería on Wednesday, Mr. Brown watch TV. Yes, we can do it with the full name of him. On Wednesday? On Wednesday? Mr. Brown? Mr. Brown watches TV. TV or television if you want to do it complete. Very good. Very good. Thank you. Okay. Great examples, very good answers. So just to finish, I will need some volunteers. Para terminar esta parte, mañana vamos a continuar. Antonio, tell us. Dígame, Antonio. Hola, teacher. Solo perdón la pregunta. No, dígame. Cuando uno dice on Wednesday, pero la traducción en español. En los miércoles.
Ahí puede decir, si no lleva la S, por ejemplo, ahí donde dice on Wednesday, es el miércoles, él ve televisión. Pero si yo le agrego una S, estoy diciendo los miércoles. ¿Sí? Teacher, ah, okay. Una consulta. Diga. Okay, gracias. You're welcome. Teacher, una consulta. ¿Sí? ¿Cuándo podemos aplicar las excepciones que nos mencionaba en este tipo de digamos, descripciones que estamos aplicando? ¿Cuáles excepciones? Perdón. Las que nos mencionaba el ahorita vamos a hacer una. ¿Sí? Ah, okay. Vale, vamos a imaginar, vamos a usar la imaginación y vamos a pensar que el jueves él va de compras y vamos a decir on Thursday Mr. Brown goes shopping. ¿Sí? Ahí está. El jueves el señor Brown va de compras. Va de compras. Sí, ahí está. Y podemos hacer otra con do, en este caso con does, ¿verdad? Aquí quiero aclarar que el does no está fungiendo como verbo auxiliar, sino que está fungiendo como verbo principal. Porque recuerden ustedes que en las oraciones afirmativas no necesitamos un auxiliar, sino que es al verbo principal al que le ponemos el ES, ¿verdad? Si es tercera persona, he, she o it. Por ejemplo, yo digo on Thursday, no digo Mr. Yeah. Brown, sino que puedo ahorrármelo y decir he does the laundry. Ah, ok. ¿Vea? Entonces dice, el jueves él hace la lavandería, ¿verdad? Ah, okay. O él hace las lavadas, ¿verdad? De ropa. Pero okay. Si seguimos el ejemplo del dibujito, decimos on Thursday. Recuerden que en inglés los días de la semana van con mayúscula, ¿verdad? On Thursday, Mr. Brown. Okay. Mr. Brown. Cleaning. Washes. Washes. Washes the dishes. Ah, okay. Okay. Washes the dishes. Okay, yes. Good. Very good. Okay, okay, nice. Thank you. Okay, I will need more volunteers to conclude Friday. Por lo menos hagamos el viernes. On Friday. Yeah. He plays soccer. Very good. Yo había hecho el 7. Ok, hagámoslo. Ahorita vamos. Y no sé si estará correcto. Ok. On Saturdays, he goes fishing with his son. He what? He goes fishing. Yeah, very good. With his son. Very good. That's right. Son. Okay. On Saturdays, he goes fishing with his son. Very good example and exercise. Okay. What about number 5 and let's see, number 6. Okay. Mm-hmm. Teacher, tal vez ahí Mr. Brown, practice the soccer. Yeah. Pronto. Sí, Mr. Brown. Practices, ¿verdad? Practices. Soccer. Very good. Okay. Okay, nice. Okay, I want to congratulate you because you did a good job elaborating these sentences based on the drawings you see about Mr. Brown. We are going to continue tomorrow learning more and practicing with exercises about adding S, E, S, or E, or I, E, S to the verbs in the third person singular, okay? Okay. Okay, very good. I hope that you can be safe. Please be careful because the rain is very, very difficult on the road and the street. So I hope to see you tomorrow here in class.
And if you can, please continue practicing in the platform. Okay? Okay. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Bye-bye.